Las molestias por parte de la hinchada Corazón se manifestaron acabando el compromiso en el Estadio 12 de Octubre. Aquí están las reacciones de los hinchas del cuadro tricolor. Nos encontramos desde las afueras del Estadio 12 de Octubre. El partido acaba de culminar, 3 goles para el Deportes Quindío y 1 para la Corporación Club Deportivo Tuluá. Se perdió por la tercera fecha del torneo de Águila. ¿Las repercusiones del partido Cortuluá Deportes Quindío? No, les faltó más ganas. El primer tiempo no jugaron a nada. Y en el segundo más o menos, pero muy dormida la defensa. ¿Qué pasó con Cortuluá? ¿Qué cree que le faltó? Le faltó más entrega, más... La gente viene a acompañarle y como que se azaran, no quieren jugar. Cuando la gente, cuando los acompañan en el estadio. Muchas gracias, Cortuluá Deportes Quindío. ¿Cómo lo vio? Pues un poquito triste por el resultado. La verdad esperamos un poquitico más de entrega en la cancha de los jugadores. Pero pues muy entretenido el ambiente. Lástima no el resultado. ¿Qué le pasó a Cortuluá? Creo que con todo respeto por los jugadores los veo muy pasivos, muy tranquilos. Y estamos jugando contra un equipo importante como el Quindío. Ese descuido creo que los... ¿Punto de vista del partido de Cortuluá Deportes Quindío, lo satisface? No, le falta mucho al equipo todavía. La verdad, estamos cediendo muchos puntos de local. Era un local, es un rival directo, pero pues me jugó mejor Quindío y se nos llevó la victoria. ¿Cree que se confiaron dentro del campo de juego? Sí, la verdad sí, eso siempre pasa. Siempre jugamos de locales, siempre nos confiamos, pensamos que el rival es fácil, pero no. ¿Cree que la plantilla que tiene la Corporación Club Deportivo Tuluá en el 2019 podrá conseguir algo? Sí, claro, es un buen equipo. De hecho, podemos decir que es el mejor equipo que tiene el torneo, pero pues falta confianza en los jugadores. No, honestamente salimos muy tristes porque actitud no se le ve a ese equipo, tenaz. ¿Se confiaron mucho? Confiados y no, muy mal jugaron, horrible, muy mal. Yo tengo hasta pena. ¿Cree que hay plantilla para jugar algo importante en este semestre? No. A no ser que cambien de actitud y le pongan berraquera y perrenque. A ver, pienso que para jugar al fútbol se necesita tener actitud. Y Cortuluá le faltó actitud. Un equipo sin alma, como si no le hubieran pagado. No entiendo cómo un equipo es que profesional y no corre en la cancha. ¿Cómo van a meter 3? No puede ser. ¿No le gustó ningún jugador dentro del campo de juego? No, hay que admirar a Mayer. Mayer, a pesar de su edad, le da ejemplo a esos muchachos que no tienen actitud, le falta actitud al equipo. Así no se juega el fútbol. Así no se juega el fútbol. Tienen que tener actitud, porque si no, profesionales y no corren. Qué pena. Y bueno, pues el partido estuvo bueno, entretenido. Sin embargo, pues Cortuluá no dio el resultado positivo. Jugó, me parece, regular. ¿Le faltó actitud? Sí, le faltó actitud, le faltó como entereza, más ánimo y mandar la pelota más arriba. No, pues el balance que le hago que muy mal, Tuluá no tiene nada, hermano. ¿Cómo es que como en 5 minutos nos hacen los 2 primeros? ¿Qué cree que le falta a Cortuluá? No, más dinámica, hermano, correr más y Mayer que mueva más. ¿A los delanteros cómo los vio? No tenemos nada tampoco, hermano. No les hago el arco iris, mejor dicho.